Saludarles siempre a toda nuestra audiencia de Dakani. Vamos a aperturar estas cápsulas que les vamos a llamar Dakani Talks, en donde vamos a conocer un poco más de Oaxaca, de los textiles, del arte, de la cultura. Y tenemos el honor y el privilegio que inauguremos estas cápsulas con nuestra querida María Reina, María Reina la soprano. Muchísimas gracias, un gusto y bueno, siempre... con mucho orgullo, como dice esta canción, qué honor ser raíz de culturas ancestrales, ricas y ceremoniales que desborda este país. Y me siento feliz porque nací del pueblo. Sí, señor, soy del pueblo y orgullosa soy raíz. Muy contenta de estar aquí y de poder, creo que compartir nuestro arte, de poder compartir lo que también ustedes están haciendo, que es maravilloso. Me siento afortunada de poder conocerte, Anaí, y yo creo que hay mucho, mucho que platicar y que la gente conozca Oaxaca. Claro que sí, María Reina, no, al contrario, ahorita que te escuché cantar, me pusiste la piel chinita, porque en Oaxaca amamos tanto todo lo que tenemos, toda la cultura, todo el arte, todos los textiles, que gracias a todos los artesanos, pues podemos plasmarlos dentro de estos diseños, y siempre agradecidos con todos los que portan nuestros diseños, y dentro de ellos tenemos el gran orgullo que tú también estés portando nuestros diseños en algunos eventos que tú tienes, y la verdad que yo soy más que contenta de saber que tú los portas, que es gente que es oaxaqueña, que va creciendo, porque a mí me enorgullece mucho ver que todos los oaxaqueños y la gran mayoría de los oaxaqueños estén creciendo en todos sus ámbitos y dentro de todas sus ramas. Pues un gusto que estés aquí con nosotros, María Reina. Muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo y sobre todo recordarles que en estas cápsulas vamos a agradecerles a los artesanos que trabajan con nosotros. Vamos a conocer también parte de la iconografía de nuestros textiles, vamos a conocer algunos cantantes, algunas personas que están dentro del ramo cultural, ¿no? Que es importante para que toda nuestra audiencia, tanto la que no es de aquí de Oaxaca y como la que es de aquí de Oaxaca y de los que son de aquí de Oaxaca y que se tuvieron que ir a otro estado o a otra ciudad para seguir con su crecimiento personal, ¿no? Así es. Pues María Reina, la soprano, me gustaría que nos dijeras quién eres, quién es María Reina, la soprano, por favor. Soy de Santa María Tlahuitoltepec, oaxaqueña, orgullosa de mis raíces, orgullosa de hablar mi lengua materna. Y pues con el tiempo y con los años, también el perseguir tus sueños, y eso siempre lo he dicho, cuando tú realmente tú quieres algo, cuando tú quieres realizar tus sueños, no hay nada que te detenga. Justamente siempre me decía mi madre que detrás de esa gran montaña hay otra vida, otro mundo diferente que tenía que conocer. El cruzar muchas, muchas montañas es que llegamos a varios escenarios. Creo que mostrar la belleza que tiene Oaxaca, en mi caso, tener un proyecto como es el proyecto de Ópera Mije, que es esta fusión de música clásica, de impresionismo, estos elementos que se van uniendo, y creo que
con esta belleza también que tienen nuestras lenguas. Y eso es lo que me ha llevado a escenarios como el Auditorio Nacional, a estar compartiendo con niños que también pues se sienten orgullosos de sus lenguas. Y más que nada en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca hablamos muchísimas lenguas y yo quisiera cantar todas. Bueno, sí las canto varias, pero me encantaría hablarlas todas, ¿verdad? Entonces ha sido como un proceso, este caminar, un proceso en donde pues hemos compartido y hemos conocido muchas personas así como tú en este camino. Y bueno, también me siento muy afortunada en este caso porque la ropa que ustedes hacen pues es fusión, es trabajar con los artesanos, con sus diseños, y es, yo la música lo hago así, ¿no? Haciendo una fusión, y creo que justamente queda perfecto lo que estamos haciendo, mostrar la belleza, pero también la fusión que podamos mostrar en los escenarios. Fíjate, María Reina, que es un gusto que hace unos meses me tocó la oportunidad de escucharte en uno de tus conciertos, y la verdad es que tienen que darse la oportunidad para seguir a María Reina en sus redes sociales y ver en dónde se presenta ella, porque es toda una experiencia estar en uno de tus conciertos. Fíjate que es una emoción escucharte y tener esa experiencia donde debemos cantar el estilo bel canto y ver cómo cantas en diferentes idiomas y compartirnos toda esta cultura oaxaqueña, y no solo oaxaqueña, sino también mexicana, porque también te debemos escuchar boleros. O sea, es que tienen que ir a un concierto de María Reina para ver todo este gran bagaje de música que nos compartes. Y me gustaría que nos compartieras cuál es tu canción favorita de las que interpretas. Hay una en especial que se llama Orgullosa Su Raíz, pero hay otra que está en mi lengua materna, que es Jadenats Naviñash, así pasa la vida, que es una de las canciones que siempre me regresa a mi tierra, en donde siento que es el equilibrio de María Reina, de estar en su comunidad, pero también estar en los escenarios. El recordar que también salí de una comunidad en donde día a día, ¿cómo es el día a día, no? De mis padres, que van a ir a traer leña a mi padre, mis hermanos, mi madre haciendo la tortilla, mi hermana, ¿no? Entonces, creo que eso me hace regresar a mi raíz siempre, y trato también de mostrar esa belleza en los escenarios, de platicarles a las personas quienes ya saben y conocen, y también yo creo que quienes me han acompañado en los escenarios, como tú dices, es toda una experiencia, porque también para mí es una experiencia, porque tienes que saber contarles la historia de cantar primero en lenguas, luego pues también cantamos música tradicional oaxaqueña. Y en mi tiempo en donde yo estaba estudiando el bel canto, pero también a la vez estaba estudiando bolero para interpretación y todo, me decía mi maestro, es que tienes que sentirlo, tienes que platicarlo, y justo creo que ahí hicimos una bonita conexión también, para que pues yo creo que todos nos enamoramos, ¿sabes? O sea, creo que todos vivimos esta experiencia del amor y el desamor, y dijimos, bueno, ¿por qué no incluir en nuestros conciertos también el género de, bolero? Y creo que ahí fue que poco a poco fui armando ese espectáculo que hoy en día presento en los escenarios, en los teatros. Y bueno, lo maravilloso también es poder ver que en algún momento mis padres me acompañaron aquí en Oaxaca, en el Macedonio Alcalá, estuvieron, wow, presentes ahí, vieron mi madre, bueno, que se paró y que estuvo escuchándome, y una de sus canciones que le canté fue, pues obviamente en mi lengua materna, que se llama Taogung. Y creo que ha sido el agradecer a todas las personas quienes me han apoyado desde el principio. Yo creo que el siempre el agradecimiento, el decir gracias porque estás y porque me has acompañado, es una de las cosas fundamentales para poder hacer muchísimo, y también pues yo creo que de alguna manera se te regresa y vas encontrando muchos ángeles en el camino. No, es que de verdad, María Reina, tu concierto, o sea, es un
cúmulo de emociones que uno como espectador cuando está ahí, o sea, lo siente y lo vive y es una bonita experiencia. Ojalá muy pronto puedan acudir a alguno de los conciertos de María Reina, síganla en sus redes sociales para que puedan seguir, ver en dónde ella se presenta. Y fíjate, María Reina, hay muchos que nos gustaría saber cómo iniciaste, o sea, porque ahora vemos a María Reina la soprano, ¿no? Brillando, ¿no? Y eso nos da mucho gusto, pero también hay muchas personas que nos gustaría conocer cómo fue tus inicios. Yo empecé a los 8 años en un coro, estaba cantando en un coro y uno de mis maestros, que siempre yo le mando muchos saludos al maestro Marcos Díaz Jiménez, que entre los niños él me buscó, él me encontró y decía que yo tenía una voz particular, una voz diferente a los otros compañeritos que estaban, compañeritas, y ahí descubrí que, bueno, que podía cantar, porque al principio cuando vas descubriendo eso, algo que te gusta, lo haces cada vez más. Y entonces entre los concursos de canto que se daba en mi pueblo, y bueno, mi pueblo es muy musical, la gente que conoce Tlahuitoltepec, hay bandas filarmónicas, bandas de mujeres, y creo que ahí siempre ha habido música en mi vida, pero en el canto, fue un poco diferente porque yo quería estudiar canto, pero no había quien me diera clases de canto ahí en mi pueblo. Entonces, pues estuve cantando en sí así sin vocalizar, sin nada, sin preparar mi voz, pero con ese cuidado de no cantar más fuerte o de tratar de no esforzarme de más. Y creo que eso lo hizo el maestro, que siempre cuidó mi voz. Y aunque él sabía, y yo creo que él siempre vio en mí ese talento que había, pero para eso tienes que creértelo, para eso tienes que tomar una decisión y una decisión firme, porque a los 15 años cuando yo decidí irme a Guadalajara, Jalisco, es porque yo ya había pensado en que pues no iba a regresar a mi pueblo, no iba a regresar a mi tierra. Y fíjate, ¿no? El orgullo oaxaqueño, yo le digo así porque yo bien orgullosa y ya me quería regresar a la, no sé, ya llevaba 2 semanas en Guadalajara y ya estaba que ya no podía con mi alma porque extrañaba muchísimo mi casa, mi familia, mi gente, el pueblo, todo. Pero hay algo que me decía, es que ¿cómo te vas a regresar si tú dijiste que no, que ibas a regresar hasta que seas alguien importante y esto? Entonces, eso me mantuvo firme y me mantuvo hasta que yo pudiera hacerlo, ¿no? Porque esto de trabajar, pues también en casa era como de una forma para pagar mis estudios y todo eso. Y lo menciono porque yo sé que varias personas, varias mujeres, jovencitas que salen de la comunidad, de alguna comunidad de aquí de Oaxaca, pues van con ese sueño de trabajar, de estudiar, y que si ustedes tienen un sueño y ese sueño es muy grande, hay que aferrarse a ese sueño, porque cuando llegan momentos de debilidad, porque cuando llegan momentos de desesperación, tú tienes que decir, es que esto es lo que yo quiero. Así, pase lo que pase, ustedes tienen que tener firme la decisión. Y creo que ahí fue justamente en donde yo dije, esto es para mí, yo quiero cantar y lo quiero hacer. Y es que, como dices, María Reina, fue una decisión muy difícil y todavía sostenerla y a tan pequeña edad, ¿no? 15 años, o sea, es algo que pues nos impresiona a muchos, ¿no? Saber que desde muy pequeña dijiste, tengo que salir adelante, tengo que ir a buscar mi sueño y aunque no sea fácil, pues tengo que mantenerme, ¿no? Porque no es nada fácil, ¿no? Y María Reina, ¿cuál ha sido otro de los retos más difíciles que te ha tocado vivir como cantante? Yo creo que los primeros retos al principio es uno mismo, o sea, trabajar contigo, saber realmente qué es lo que quieres. El medio, siempre he dicho que cuando tú escoges una carrera, pues también nada es fácil. Detrás de una artista siempre hay muchísimas personas, muchos ángeles que te acompañan. María Reina, te quería preguntar, ¿cuál ha sido la satisfacción más bonita hasta ahora? Porque sé que vas a tener satisfacciones más grandes a futuro porque eres una mujer muy talentosa. Yo creo que
En primer lugar, cuando yo me pregunto hace 15 años, ¿no? A María Reina de hace 15 años, que soñaba, que quería hacerlo, hoy en día yo digo, sí, ahí vamos caminando, lo estás haciendo bien, porque también te tienes que, creo que agradecer, ¿no? Pero también siempre agradecida con los espacios, ¿no? Los teatros que he podido estar, y creo que las personas quienes me acompañan, tanto mi familia, la familia Garzón, que me acompaña hoy en día, que también se ha sumado a este sueño, y en especial, muy especial, es a mis padres. A mí me emociona muchísimo, creo que es la mayor satisfacción. Lo comentábamos detrás de cámara, que yo podré pisar los grandes escenarios, los grandes teatros, pero lo mejor es mi casa, donde están mis padres. Darles lo mejor, y para mí ellos son mi prioridad en este momento, a cuidarlos, atenderlos, porque también mis padres ya están grandes. Así yo pueda ir a dar la vuelta al mundo. Cuando yo voy a mi casa es donde yo me siento apapachada, me siento que ya llegué en casa, y que para mí ellos son, pues son mis fans, ¿no? Número uno, ¿no? Y creo que todo lo que venga, todo lo demás, pues siempre agradecida, todos los escenarios que vengan, todas las satisfacciones con estar en los escenarios, con ver a esos ojitos maravillosos, unos llorando, otros impresionados, otros diciendo, oye, quiero ser como tú cuando sea grande, los niños verlos y unos diciendo, yo también quiero hablar mi lengua materna, gracias, ¿no? Creo que eso es la mayor satisfacción, de que la gente también ve en ti esa inspiración o ve en ti que sí se puede. Para mí eso es maravilloso, porque yo sigo caminando y seguiré caminando, y creo que en el camino pues te vas encontrando a muchas personas, y hablábamos también, ¿no? Unos llegan como ángeles y quizá lleguen una semana, dos semanas, otros se quedan por muchos años en este camino, es así. Pero lo más maravilloso es que uno siga disfrutando lo que está haciendo, y en mi caso es cantar, y cantaré hasta que Dios me dé la voz para cantar. Ay, qué bonito, María Reina, qué bonito es escucharte. Y fíjate, María Reina, por último, quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus siguientes eventos, tus siguientes presentaciones? Que nos compartas tus redes sociales para que nuestra audiencia también te pueda seguir. Vamos a estar en Guadalajara, vamos a estar en Monterrey, en Tijuana. Estamos haciendo el tour de Orgullosa Soy Raíz, poco a poco también empezando esto, porque pues por la pandemia también nos paramos un poco, pero gracias a Dios poco a poco se está recuperando todos los conciertos. Y quienes me sigan en mis redes sociales, estoy como María Reina Soprano Mije en Instagram, en Facebook, en las plataformas digitales están mis canciones de Orgullosa Soy Raíz, y estamos estrenando una canción que se llama Ay Mezcal Mezcal, que dice: de Oaxaca soy, señoras y señores, tierra de cultura ancestral. Yo como guajes, quesillo y chapulines, pero antes me tomo mi mezcal. Es una de las canciones que estamos estrenando. Bravo, María Reina, sin duda es un placer escucharte y tenerte aquí, y te agradecemos mucho por tu tiempo. Recuerden seguirla dentro de sus redes sociales, te encontramos en Instagram y en Facebook, y también creo que en TikTok, ¿verdad? Estamos en todos lados. Como María Reina la Soprano. Y agradezco también a Hotel Casa Consati por darnos este espacio y poder estar haciendo estas cápsulas. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Dacani. Muchísimas gracias a todos por darnos de su tiempo, y muchísimas gracias, María Reina, por brindarnos esta oportunidad de estar aquí contigo y platicar y escuchar y conocerte un poco más. Muchísimas gracias. Saludos a todos los paisanos oaxaqueños y quienes se encuentran fuera. Para mí es un placer. Gracias y nos estamos viendo. Gracias, Dacani.
siempre conmigo. Gracias a ti, María Reina. Gracias. Hasta luego. Con amor.